esta 24 edición del Fórum Nacional Estudiantil de Ciencias Sociales, Humanísticas, Económicas, Naturales y Exactas, forma parte de un ciclo científico que comienza en las facultades con la jornada científica, donde los trabajos que resultan ganadores pasan a competir a nivel de universidad y estos a su vez pasan a competir a este certamen. En particular, el Foro Nacional se ha caracterizado por una importante, un relevante rigor científico de los estudiantes, además de una amplia convocatoria durante todo el país, habiendo participantes tanto de la Universidad de Pepín del Río hasta la Universidad de Oriente. Las comisiones sesionaron desde el día 2 hasta el día 5, en un total de 12 comisiones, donde se resultaron 12 ejes relevantes, 12 ponencias destacadas y 12 ponencias de mención. Paralelo al foro, se realizaron 3 concursos convocados por las facultades de la Universidad de La Habana, donde también se tocaron los premios relevantes, destacados y mención. Entre estas dos universidades, la más destacada fue la Universidad de La Habana, por el total de trabajos que se presentaron, además de los resultados obtenidos, aunque también hubo universidades destacadas como la Universidad de Pepín del Río, la Universidad de Oriente y la de Sinfón. La Universidad de Sinfón en este caso va a ser la sede del 25 Foro. Precisamente. A partir de los resultados obtenidos en este evento, se decidió por parte del comité organizador otorgarle la sede para el próximo Foro Nacional Estudiantil en el año 2024 a la Universidad de Sinfón. Gracias.